This morning, we are um, attending to the case of Salas et al. versus USA. That's case number 12.893. Um, and it is, in fact, put here as 10573. Uh, I don't know why there are two numbers. Um, but anyway. Uh, uh, yes? 10573 10, is the correct one. Okay. Yes. So, how do we organize ourselves? Um, I the witnesses will have ten minutes to present the testimony, and um, the state will have ten minutes to um, cross-examine the witnesses, and there will be five minutes for the for us, the commission, to ask questions of witnesses, if any, and then once the witness is finished they will sit in the body of the court and then um, the, we will then deal with the um, submissions uh, um, after the, after the evidence um, is dealt with and then we will have each side will have 15 minutes um, to make their final submissions. Um, and then we might have some comments or questions to ask the respective sides. So, with that, shall we start, Sorry. Ma Madam Chair? Yeah. Oh. Excuse oh. me. Uh, <laughs> my name is uh, Kevin Sullivan. I'm the uh, interim permanent representative at the U.S. mission. And before we begin, uh, I just wanted to raise one point of procedure, and I would uh, defer to my uh, colleague Jay Bischoff. Good morning, Commissioners. Um, we wanted to let you know at the outset that we, uh, before the witnesses began testifying, that the United States would wish to defer questioning the witnesses, um, and instead uh, reserve that time for our so that we can present a more fulsome presentation of the U.S. position uh, later in the hearing. Um, as you may know, uh, we sent a letter to the Commission on Monday in which we expressed our concern. At the fact that the commission only informed us last Friday afternoon, less than a week before this hearing, that two witnesses would be testifying today, and that we would be given time to question each of them, we only learned of the witnesses' identity last Friday and did not until today. Uh, well, and we still do not have any idea of the subject matter of these witnesses' testimony until we hear it. Um, so it's impossible, as you can understand, for us to prepare to question them in any meaningful way. Uh, this is a case of considerable complexity, indeed, more complex than most of the cases that come before the Commission. It's also a case with a long and complicated history that has been dormant for over 20 years. Explaining the United States position will take longer than the 15 minutes allotted for our full presentation. Given these factors, we informed the Commission in our Monday letter that we would like to choose not to question the witnesses and instead would reserve the balance of our time for our full presentation. Um, while there may be uh, something after we hear the witnesses' testimony that would cause us to uh, change that and wish to ask a question or two of one of the witnesses, it seems likely to us that it would be a better use of everyone's time for the United States to, to be permitted to uh, present our, our full presentation at the end, which would take approximately 30. Minutes, uh, perhaps 30 to 35 minutes, which is uh, the 15 minutes that we already have allotted, plus the 10 minutes for each questioning period, would bring uh, our total allotted time to 35 minutes in any event. Um, as I come from uh, jurisdiction, common law jurisdiction like you do, I would prefer to seek the um, opinion of my colleagues. And of course, the, um, the executive Sec um, vice secretary, who is a specialist among us, before we make a decision, because this is completely out of our practice. Uh, it's uh, been unknown to happen. Even in the court, it doesn't happen if you forego questioning witnesses, you lose that time normally. but uh, if we can consult, because justice has to be done in the circumstances. Um, would, you, would you allow me to say, uh, make one more comment in that regard, commissioner, before you um, begin deliberating? Um, as, far as, I, as far as i know, they, there are no uh, uh, set, uh, set, laid down written rules in the commission's uh, rules of procedure uh, that govern this, the rules of evidence uh, that the commission has in the rules of procedure are sparse and, and don't really cover this issue which is why we're sort of, this particular point and that, which is why we're sort of, um, you know, we're also sort of uh, in uncharted waters here. I, I would just make the point though that it seems to us that uh, in, in terms of fairness, uh, as you're considering this, the, the petitioners made a strategic decision to devote a portion of this hearing to presenting witness testimony in support of their claims. Uh, in consideration of the principle of equality of arms, uh, we would urge the Commission to respect our strategic decision regarding how we choose to use our allocated time. Thank you. And can I just have this clear? You said it was on Friday you received notice of the fact that witnesses will be called and you are not aware what their testimony will relate to. Right, we've never, we have not to this date received any sort of witness statement or summary of the anticipated testimony. Um, and uh, we we did not know their identity until last Friday. And to this day, the only thing we know is, is the names of the witnesses. We have um, Three to five minutes to, for us to discuss it, sure. and I think we should just snip outside. Can we go sure. outside then? Sure. I have to apologize that um, we took so long. Common law and code civil discussions are lengthy. Um, the Commission, the panel, has decided as follows. Firstly, that I must point out to the petitioners that they did not ad adhere to the requirements of the regulations to name your witnesses at the time you applied for the hearing. And um, secondly, that um, because of that, the, both the Commission and the state were put at a disadvantage. And, um, but however, we have to have um, equality of between the parties at the hearing. Um, and therefore, we can only accede to you calling testimony from. The one witness you had named, I um, was given evidence, I think you named them last week, um, Friday, and not the one you mentioned this morning, okay? And also, to the state's application, we accede to granting you extra time, but not the total time you requested, or we, um, 25 minutes, and in other four. There to be equality between the parties, the petitioners would also have 25 minutes. That is the decision of the panel. So, and you can, of course, add any um, thoughts you have in the matter in writing later on um, mm. when you submit further submissions. So, with that, shall we start? Hmm? About, about the women's. Yes, I, t I said so. No, they. Hmm? No, acceso, acceso. Um, Buenos días so could you start? Sí Buenos días señores comisionados Buenos días a los representantes del estado Muchas gracias y, uh, a todas y todos presentes en la audiencia el caso salas y otros versus Estados Unidos emana de una de las acciones más violentas que ha tenido los Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam. Nosotros ya hemos documentado de que las operaciones militares que se llevaron a cabo en Panamá utilizaron la mayor cantidad de, de armas posibles y que utilizaron armas nuevas. Esta audiencia las hemos pedido para solicitar a la Comisión una decisión firme y completa ante la complejidad de este caso, que no fue responsabilidad de las víctimas civiles. Además de las actividades militares, hubieron otras actividades que afectaron gravemente al país y a las redes de derecho internacional. Entre ellas, la Operación Promover Libertad, que fue una ocupación militar que duró hasta 1994. Eso está documentado. En el libro, en, la, en el, las declaraciones del de general William Conley, Marino de las, fuerzas, de las Fuerzas Armadas, en un artículo llamado Operación Justa Causa y Promover Libertad, las implicaciones de operaciones militares, otras de a, además de las guerras. Hubo también una gran acción de, de relaciones públicas para poder obviar de la atención de la prensa, todo lo que estaba pasando a, a, a las víctimas eh, civiles de Panamá. Nosotros no queremos presentar una gran cantidad de documentos. Queremos explicarles que eh, un documento que ustedes ya recibieron, la carta del de Comando Sur al señor José Isabel Salas Galindo, indica eh, el 25 de marzo de 1990, en donde el gobierno de los Estados Unidos indica que es consciente de los daños y aprecia el informe sobre la pérdida de la vida de la señora Dionisia Milícez Salas. Nuestros casos han sido ampliamente documentados, tanto para la Comisión como para el Estado. El señor Salas fue una de las primeras víctimas civiles que se decidió a poner una petición ante la situación de Panamá, no tener un gobierno propio. Entonces, el tiempo que está corriendo ahorita es el testimonio. Le vamos a llamar a la Muy bien. ¿Me piden que me llame a la testigo? Sí. Vamos a, a hablar con la testigo. La persona es Yolanda yes. de Barcacía. Es víctima civil y peticionaria en el caso y es representante de los desplazados del área de Chorrilla.

yes um, could you state your name my witness to for the court give your name Yolanda Cortes de Barcasia. and your nationality Panameña. do you do you live in Panama? Where, where? In, ahora el Chorrillo, Avenida Los Poetas. Could you stand, please, to take the oath? Do you swear or promise to tell the truth about the facts about which you will declare? Yes or no. juro Please, please sit down. Yes, thank you. El 20 de diciembre nos encontrábamos en una reunión de pequeños comerciantes en río abajo. Estando ahí eh, vimos, nos avisaron que estaba pasando eh, algo grave en el chorrillo. Mi esposo y, y yo y otros que estaban ahí, que vivían cerca del chorrillo, nos fuimos directo para el chorrillo por nuestros hijos y familiares. Al llegar donde estaba el, la modelo que era la cárcel modelo, no nos dejaron pasar. Eh, cerca estaba encendida un edificio y nos dimos cuenta que el edificio era el edificio de mi esposo. Eh, Caímos en una histeria porque estaban las familias nuestras ahí. Pensamos que les había pasado algo. En efecto, tratamos de irnos por la parte de atrás y por el, por el monte llegamos al edificio de mi esposo donde vimos que estaba encendido. Había parte de un helicóptero, pero igual eh, nos dimos cuenta que la familia no estaba ahí y llegaron unos soldados y nos sacaron de ahí. Tuvimos que correr y e irnos a la casa de mi mamá en San Miguelito. Al llegar a San Miguelito, ¿estaba usted cerca de áreas civiles o de áreas militares? Bueno. Había civiles en la casa de mi mamá, pero al frente estaba el, estaba el tinajita, que era un cuartel de, de la guardia. Y por lo tanto también estaban eh, mucho eh, tiroteos. En San Miguelito la cosa fue que nosotros tuvimos que re, recogernos y gracias a Dios fue llegando mi familia, mis hijos, pero sí el hermano de mi esposo no tuvo porque mi hijo le dijo que se lo habían llevado para un hospital porque una de las vigas del, del edificio le había caído en unas piernas. Y habían otras personas que las vigas les cayó encima, pero no pudieron eh, rescatarlo porque, eh, según mi cuenta, mi hijo Sí, que la parte de la mitad del cuerpo ya estaba quemada. Usted representa a las víctimas de los desplazados de Chorrillo. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Yo represento todo lo que es el Chorrillo y todas las áreas de los desplazados, que son 16 partes donde sacaron a los. Afectados del chorrillo, eh, todos civiles. Y también a los pequeños comerciantes, tanto de San Miguelito, Chorrillo, Colón. ¿En qué condiciones se encuentran estas personas actualmente? La actualidad son 27 años que estamos cumpliendo en este mes, el 20 de diciembre, la situación de nosotros en el chorrillo, para toda la familia, el 20 ya mucha gente estaban comprando sus regalos, sus cenas, y no vivíamos de limosna. Vivíamos del trabajo de nuestro sudor como personas humildes. No éramos ricos, mucho, pero estábamos cómodos. Teníamos una familia normal. Hoy día, todos los desplazados que me ha tocado caminarlos, ir a donde cada uno de ellos, los afectados, los que tienen, los están lisiados los que tienen esquirla en el cuerpo, todas estas personas, y económicamente todos, todos estamos como mendigos, estamos en muy malas condiciones, porque no ha habido una persona, no ha habido gobierno, no ha habido nadie que nos dé para medicina, para tener un estatus mejor ni mucho menos trabajo. La situación de todos nosotros y más los afectados, tanto Colón como Panamá, Chorrillo, San Miguelito, estamos en una situación muy poberna. Demasiado, demasiado débiles. Muchos han muerto. Hubo personas que tuvieron sus partes de sus intestinos y todos afuera, esas personas, después que sanaron, le fue imposible, murieron. Y hoy día hay una cantidad enorme de estos afectados por falta de asistencia. Y en la forma donde fueron desplazados, eso no, no tiene nombre. No ha habido gobierno, ni los que causaron esta causa injusta, esta masacre, nos han escuchado, nos han puesto atención, a pesar de que nosotros hemos caminado desde el día anterior, el día después de la invasión, eh, no hemos dejado de caminar. Muchos niños quedaron huérfanos, hoy día son hombres. Las secuelas ha sido, tenemos un minuto. Las secuelas ha sido para todos ellos algo muy horroroso. La mayoría son delincuentes, padres y madres que eran sanos, profesionales, se dedicaron fue a, a las drogas. todas las familias que fue afectadas son personas hoy día de mal vivir Señora. por falta de asistencia de los gobiernos. Señora Yolanda, ¿tiene usted alguna información nueva acerca de fosas comunes o de personas afectadas eh, con heridas graves? Sí hay, sí hay y últimamente hace tres meses apareció un señor Esteban que el hermano todavía no había aparecido, hay personas desaparecidas dentro del chorrillo. También manifestaron que hay unas fosas comunes que no se han abierto, no se han podido, pero las mismas personas donde están están hablando de que hay fosas comunes. Y hay personas que han trabajado en la Cruz Roja que también se prestaron y que dijeron y hoy día están hablando. Ha habido para los afectados una mudos. Se han puesto o sea el, el mismo impacto de todo están, pienso que son los mismos traumas de ver, haber visto tantas cosas. Tenemos unas personas que trabajaron con la Cruz Roja donde dice y manifiestan que hubo bolsas que tiraron los norteamericanos en la playa, en el mar, como también las otras fosas comunes que se encuentran, según los vecinos, ahí están en el caso de las de los pequeños comerciantes. De los pequeños comerciantes tenemos personas desaparecidas, la madre del se, señor Morán, el señor Esteban y otras personas que no dicen, pero no quieren hablar sobre esto porque piensan que es volver como hoy día. Yo estoy narrando esto Y sinceramente, cuesta. Gracias. That's it? Yes? Hmm. I, okay. I, I have to formally, I have to formally um, tender That's the witness to you for cross-examination. Thank you, Madam Chair, uh, Distinguished Commissioners, Sorry, uh, no, thank you. Um, I now ask um, Commissioner um, if you have any question, no? um, Commissioner um, Gracias, Presidenta. Le agradecemos a la testiga que su se haya servido a acudir a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos a brindar su testimonio. Eh, nos dice eh, que usted representa a, a varias personas de distintas uh, localidades. Eh, yo le pediría si, si, si des, de, puede precisar ahora o este, lo relativo a, a la información sobre la cantidad de identidad de las personas a las que usted representa. Le digo que son varias varias eh, lugares, varias eh, sectores, pero es que estas personas eran los que vivían en el chorrillo. 17 mil personas que vivían en el chorrillo y con esta invasión quedó el chorrillo como ver el centro de esta sala, como un campo de fútbol. Por eso es que se le dicen los desplazados, pero estos desplazados son los que vivían en el chorrillo, pura gente civil. Gracias, a todos civiles. Eh, a, hablaba de que, eh, eh, de que había fosas comunes, fosas colectivas. ¿A qué se refiere por eso? ¿Y en dónde estaban? ¿O qué ocurrió? Bueno, estas fosas comunes, me imagino que como hay personas todavía desaparecidas, que no se saben dónde están, ni muertos ni vivos. Estas fosas comunes, los mismos vecinos, donde llegaba por lo menos Pacora, los vecinos dijeron, ahí están. Los antropólogos que fueron, fuimos, eh, los acompañamos con Derechos Humanos, la doctora Gilma Camargo, y no pudieron sacarlo por el exceso de agua y los antropólogos lo que dijeron, era que al seguir cavando había mucha agua y se iban a perder la, lo que eran las químicas y todo, y por eso suspendieron eh, el hecho de sacar esto, porque se iban a perder muchas pruebas químicas que el, partes del chorrillo, personas, eh, sufrieron. ¿Habría constancias, evidencias? ¿Usted se enteró de que hubiera algún registro de cuando hubo, mencionó a un órgano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo? O, o, sí. eh, a, o sea, hay constancias de, de, de los hallazgos de estas fosas comunes? En PACORA sí, estaba Copo de UPA, CUNA de UPA, Derechos Humanos, y. Eh, el doctor, eh, los antropólogos y la abogada presente que estuvo en el acto también. Una última cuestión: de acuerdo con lo que usted tiene conocimiento, ¿se registra alguna cantidad de las personas? ¿Se reflejó en algunos de estos hallazgos? ¿A ¿Usted tiene conocimiento, tuvo conocimiento de, de algún número de personas que, que aparecieron en esas fosas comunes? Bueno, le voy a decir que en el cementerio eh, hubo por medio de la corro hubo docenas que pudieron sacarlos que estaban en esa foto común, pero la de Pacora y la de Cocolí esas no se han abierto, no se pudo abrir y la cantidad que pudiera haber no le podría yo decir porque no, no se llegaron a abrir. Pero los desaparecidos, que es lo que nosotros eh, queremos, ¿no? que se investigue y ustedes como representantes, que es la esperanza de nosotros los afectados, se dé una luz a todo esto. Muchas gracias por el testimonio. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Eh, agradezco a la testigo su comparecencia. Presento un cordial saludo al Estado y a los peticionarios. Quisiera solamente dos preguntas, lo más concreta que puedan ser. Si usted sabe o se intentaron acciones ante el Poder Judicial panameño por estas eh, situaciones de afectación a las personas, a los desaparecidos, los daños que tuvieron en su vida, en su propiedad, en su integridad, si ¿Sí hubo acciones o demandas dentro del Estado a través de los jueces eh, reclamando por esos daños, es la primera pregunta. No. Ante el gobierno de nosotros no podíamos poner demandas si, y eh, el que ocasionó eh, esta violación y esta masacre. Fue los Estados Unidos, no Panamá. Así que no podíamos ponerle demanda a nuestro país. Segunda pregunta. ¿Sabe usted si el Estado panameño adoptó políticas administrativas de, o políticas públicas para ayudar a las comunidades o a las personas que sufrier sufrieron en su patrimonio o en su vida? Programas de salud, programas de vivienda o de alguna naturaleza para las personas que tuvieron alguna afectación. En el hangar era donde fueron a dar todas las personas que, en primer lugar, desplazaron después de la invasión. Estaban en el gimnasio, estaban en un hangar viviendo. Eh, como decimos, esas casitas de, de campaña, en el hangar estuvieron por dos, dos años donde hubo la necesidad, el gobierno tuvo la necesidad de sacarlos y, de, y donde nacen los desplazados que los repartieron como vivienda en unas casitas de, de paloma. Pero lo sacaron de ahí porque era demasiado. Violen La violencia que se presentó en el hangar era muy fea, había violaciones, había de todo. Y los que custodiaban eso ahí eran los eh, norteamericanos. Eso no le importaban qué estaba pasando en las familias ahí. Así que el gobierno lo que hizo fue desplazar con estas casitas de, de un cuartito para poder sacarlos y que no siguiera la violencia, pero de ahí a que no diera asistencia de medicamento, asistencia como seres humanos que somos, nunca la hemos recibido. Gracias. Gracias. Mr. Executive Secretary, you have a question. Ass Assistant Secretary, you have a question. I just have um, one question. Um, um, I believe that you have named uh, um, 70 petitioners, 70 persons, um, who, uh, who for whom you are claiming. No, these these are not new claims. These are witnesses, petitioners no, in the case. In relation to 70 people. Yes. Yeah. And and there's another 212. No. I just wanted to make to clarify. Whether it's coming through this witness. El caso nombramos primero a, 60, a, a 212 personas y todos similarmente situados. El problema es que durante el periodo de 1990-94 estábamos bajo ocupación militar de los Estados Unidos. No podíamos tener acceso a todos los lugares ni a las personas, pero las víctimas civiles estaban ahí. Este caso no, 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 no. es un nuevo. Yo solo quiero saber de los que son identificados y nombrados. Todos han, los que están nombrados hemos en, entregado varias docenas, varios peticionarios, más de 200. And, documentación que se le ha dado a la Comisión por años. Esa right. documentación está ahí. ¿Es por este witness que está hablando petitioners yes. yes yes okay thank you i have no further questions thank you um, for your evidence you miss it um, in the body of the thing to continue listening to the case thank you madam me permite un segundo un segundo para todos Mire, yo les doy las gracias hoy porque después de 27 años hemos podido que nos escuche todos los que están presentes. Si ustedes están cuidando los derechos humanos, por favor hagan algo. Y que no sea Panamá nada más. Hay muchos otros países que tienen estas violencias y estas matanzas innecesarias. Porque los que sufren son los pobres, son seres humanos, no los ricos. Nunca les sucede nada porque tienen los medios y los vínculos. Pero nosotros los pobres somos los que somos. Y somos, recuerden, somos seres humanos, no somos animales. Y también los animales tienen derechos, ¿verdad? Entonces, les pido por favor, y como dice el dólar, Dios nos mira, Dios nos ve. Muchas gracias. Thank you very much. Thank, thank you. Quería aclarar a la comisión que cuando la, la testigo habló acerca de eh, las fosas comunes y la investigación que lo hizo, hay un reporte dentro de nuestros documentos. P please refer to it in your submission. Uh? You, you can refer to it in in your submission. Um, I'm, I'm going to call upon you now. Oh, do you do you, do you want to break? No? No. No. I'm going to call upon you now to make your submission, and you can mention all that. All right. Um. Uh. Twenty five. So, you have 25 minutes. You need not use it all the time if you don't need to, but you have 25 minutes. Thank you. Primero, quisiera eh, aclararles que la, la referencia a la Fosa Común de PACORA hay un reporte del equipo argentino de antropología forense que es parte del documento, de los documentos que hemos sometido. En cuanto a la justicia, panameña, los tratados del canal impiden que nosotros podamos presentar ninguna demanda en contra de los Estados Unidos en Panamá. Además no había un sistema judicial y eso también lo hemos documentado muy bien. Intentamos esta vez, por saber que era la única oportunidad que tendríamos para una audiencia pública, de traer una cantidad de 17 personas, de 11 personas a, a, aquí a esta audiencia. No porque iban todos a testificar, sino para que ustedes vieran a los sobrevivientes que han tratado de invisibilizar. La señora Edilsa Alarcón Meneses no pudo venir por razones económicas y por eh, dificultades personales. Ella es la hija de Dionisia Meneses Salas, que estaba en la casa el 22 de diciembre cuando un misil atravesó la casa, matando a su madre y, a, y afectándolos a todos. La señora Luisa Lee... Sí llegó y por razones de procedimiento se nos dice que no puede testificar acerca de cómo la afectó a ella en su casa un 22 de diciembre en Colón, cuando las fuerzas militares alegaban que todo ya había sido, eh, estaba bajo control y esta familia fue afectada. Si sí hemos documentado ese caso ante la comisión, son uno de los peticionarios en que hemos ofrecido más, eh, mucha información. Queríamos que ustedes tuvieran la oportunidad de actualizarse de qué ha pasado con esa familia y cómo ha afectado a, a sus hijos, a la señora Salas, a la señora Luisa Lee, eh, todas las consecuencias que han tenido físicas, emocionales y, y económicas. Me parece extraño que el gobierno de Estados Unidos diga que no conoce el caso, porque fue un caso en donde el Comando Sur le dio mucho seguimiento. Debido a las pérdidas tan graves que sufrieron y a la pérdida del ojo de la hija de seis años de la familia Lee. Eh, no estamos presentando casos nuevos, estamos impulsando a la Comisión a actuar con decisión y firmeza y hacer una decisión ejemplar en un caso donde han habido tantas violaciones. Nosotros quisiéramos todavía que la Comisión tomara la oportunidad de venir a Panamá a visitar a esas áreas de los desplazados, a visitar a las áreas donde todavía nosotros no hemos podido llegar, porque siguen las consecuencias tanto físicas, emocionales, económicas a las familias. La señora Barcacía y su esposo eran dueños de un edificio y eran dueños de un negocio. Los daños que ha ocurrido eso no solamente son eh, los económicos, pero a la salud de la familia, a la salud del señor Barcacía. Eh, toda pretensión que teníamos de compensación económica con esta demora ha incrementado grandemente. Y solo lo pueden calcular ustedes si ustedes ven la, la, la profundidad de los daños a la, a, la, a la nación. Nuestra nación fue invadida sin razón alguna que pueda eh, fundamentarse en el derecho internacional. Como mencioné adicionalmente, la operación Promover Libertad fue una operación supuestamente para restaurar la democracia en el país y resultó ser una operación en donde todos los documentos nacionales que estaban ubicados en, la, en, los, eh, en las instancias militares y civiles fueron removidas del país. Esos documentos están en los Estados Unidos en, un fuerte, en el fuerte Summit Houston. El país y yo hemos hecho... Muchas solicitudes para que esos documentos se, vuelvan, se devuelvan a Panamá completamente, porque nos van a dar información no solamente de la nación, sino de la relación y el conocimiento que tenían los Estados Unidos con el gobierno de Panamá en ese instante. Seleccionamos eh, a la señora Barcacía para darle una, una idea general de lo que ha sucedido, de cómo están las familias. Pero ustedes tendrán que ver a los que no han recibido medicamentos, a los que no han conseguido tratamiento. Tienen que poder ayudarnos a evaluar eh, las consecuencias del uso de armas nuevas en el país. El gobierno nacional in, eh, nombró en el mes de julio una comisión independiente llamada Comisión 20 de diciembre para investigar a nivel nacional eh, la invasión y sus consecuencias recibimos sorprendentemente del embajador de Estados Unidos en Panamá una una oferta de asistencia para esclarecer todos los daños Quisiéramos saber si vamos a recibir la misma oferta para la comisión porque es tiempo ya después de 25 años de, de, de presentar documentación de presentar pruebas de personas que quedaron sin nada en las calles pudiendo documentar, documentar contundentemente, todo lo que ha, les ha sucedido en la vida desde el momento en que fueron invadidos por este, por este gobierno. Nos es eh, importante recibir la información sobre las fosas comunes. Ningún gobierno nacional ha hecho una, una investigación total de cuántos panameños faltan, pero sí tenemos... Eh, evidencias de que hay todavía desaparecidos y como mencionamos la fosa común de, de pacora y otras que se mencionan eh, están todavía por falta de recursos no hemos podido dar seguimiento a eso no la verdad yo no entiendo cuál ha sido la motivación o las razones sabemos que la comisión ha tenido eh, muchos problemas internos de, de financiación de reorganización pero nuestra la última audiencia eh, era sobre los méritos y, la, y las familias y los peticionarios. Todos civiles esperaban que se diera una decisión. ¿Qué más podemos pedirles? Le estamos pidiendo que hagan justicia. No teníamos un foro eh, adicional a donde asistir. Esta era la única instancia en donde el pueblo panameño podía venir a pedir justicia. Nuestras armas han sido la verdad. Los peticionarios no han presentado ninguna información que haya sido denegada o presentada como eh, incorrecta por el gobierno de los Estados Unidos. Este es el momento en que puede la comisión probar de que las leyes de derecho internacional y de derechos humanos se aplican a todos los países por igual. Nosotros tenemos la confianza de que esta comisión no va a permitir que la impunidad continúe. Si nosotros permitimos que esta invasión suceda sin saber la verdad, sin hacer justicia, vamos a tener un continente plagado de violaciones que no va a poder resistir eh, la falta de legalidad y la falta de justicia en el continente. Nos parece que este es el momento para que la Comisión conozca cara a cara a todas las personas y los invitamos una vez más, eh, precisamente con la formación de la Comisión Nacional, de que contribuyan a esclarecer los hechos y a traer justicias a la familia. No podemos continuar sabiendo que el señor Salas murió sin saber por qué su esposa fue atacada tan vilmente sabiendo que los Estados Unidos reconoce, como leí en la carta de 25 de marzo de 1990, en donde le dicen al señor Salas que estaban conscientes del daño que habían hecho, pero no vemos ningún tipo de compensación ni de remordimiento. No vemos ningún tipo de justicia para el pueblo panameño. Y este es el momento en que le pedimos a la Comisión de que cumpla su papel. Ya hemos hecho todo, no creo que hay nada más que podemos, un caso más, una violencia más es simplemente detalles adicionales. La información que está saliendo ahora de los Estados Unidos de parte de la desclasificación de documentos muestra la gran planificación, la detallada planificación que se tuvo no solamente para la parte militar, sino para desviar la atención de la prensa y también reorganizar el gobierno panameño de la manera que ellos quisieran. Una cuestión que está afectando la manera de la democracia de Panamá ahora mismo, porque no se entendió de dónde salieron eh, eh, ciertas acciones que están afectando la personalidad misma del Estado panameño. Nosotros cerramos esta audiencia, nuestra presentación, eh, pidiéndoles que no hagan de derechos internacionales y derechos humanos un pedazo de papel. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que aún sufren y toda la documentación que hemos pre presentado ya es relevante. Podríamos inundar esta sala con nuevos documentos que salen de los, de, de los documentos desclasificados de los Estados Unidos y lo que vamos a encontrar esencialmente es que no se planificó para la protección de las víctimas civiles, que se entró en los lugares, en las áreas civiles y en las más pobres, con una violencia desproporcionada y cruel, y que no se ni siquiera se hizo una, una planificación para, lo, para remover con dignidad y con respeto los cuerpos de las personas que, que quedaron asesinadas por las fuerzas militares. Muchas gracias. Thank you very much, um, petitioners, for your submission. Um, and you have not used all the time allotted, and we're grateful for that. Thank you very much. Um, this United States, could you just say who will be speaking on your behalf? Yes, I'd be happy to. Uh, just uh, once again, my name is uh, Kevin Sullivan. I'm the interim permanent representative of the U.S. mission uh, to the Organization of American States, and I'm delighted to be with you participating for the first time with the commission, uh, uh, along with uh, the rest of my delegation. Uh, and I'd also like to begin by saying that uh, in the United States, we mourn for the loss uh, of those who perished in the final days of Panama's dictatorship. Uh, and uh, I'm happy to have with me here today several colleagues from the Department of State's, uh, the Department of State's Office of the Legal Advisor, Jay Bischoff, uh, Ann Colker, Eddie Cohen, uh, Amanda Wall, uh, and several others along with us, uh, as well as Chris Andino from the U.S. Embassy in Panama, uh, and Tara Jones from the U.S. Department of Defense. Uh, I'll now turn the floor over to my colleagues. Thank you. Uh, distinguished commissioners, good morning. Uh, as Kevin said, my name is Jay Bischoff, and on behalf of the Office of the Legal Advisor, uh, I'd like to thank you for inviting us here today to speak about this, this important case. Um, I, I'm going to start with just a brief procedural synopsis um, given, the, given the long history of this case. It's been on the IECHR's docket for more than a generation uh, making it by far the longest pending case involving the united states the petitioners filed their original 60 petitions in may of 1990 uh, they later as was discussed earlier they later added 212 petitioners and an unspecified number of unnamed petitioners uh, from, from 1990 to 1996 there was a Period of intense procedural activity in which the petitioners filed more than 25 written submissions and the United States filed 10. The IECHR held four hearings in the early 1990s, making this hearing today the fifth. For reasons we're not privy to, there then ensued a 20 year hiatus. Uh, we are unaware whether the IECHR made any efforts toward a final disposition during those <laughs> two decades. In uh, some, the IECHR already has before it a massive quantity of information from both sides, raising questions as to the utility of yet another hearing. And I would just draw the commissioner's attention to our March 1996 brief which we'll be happy to provide a copy of, if necessary, uh, for a recounting of the full very long and very complicated procedural history of this case. I'll now turn the floor over to my colleague Ann Kolker. Thank you, Jay. Good morning, Commissioners, distinguished colleagues. As an initial matter, the United States maintains its longstanding position that this case is inadmissible and meritless. My points today focus on a recent development in Panama, which the petitioners also highlighted in their remarks, that highlights the need to dismiss this case. The creation by the Government of Panama of the December 20 Commission this past July. We thank the petitioners for highlighting the work of the December 20 Commission in their letters to the IACHR, and we commend the Government of Panama for establishing the Commission and supporting its mandate. The United States stands ready to provide appropriate assistance to the work of the December 20 Commission. Officers from our embassy in Panama have already met with the Commission and the Panamanian Ministry of Foreign Affairs to identify areas of cooperation, including identifying records and archives that might assist the Commission in identifying the cause of death and final disposition of the lives lost during military operations. The December 20 Commission will have two years to complete its work, with the possibility of an extension. The Commission's work will culminate in a final report looking broadly at all possible violations of human rights and international humanitarian law during the relevant period. The final report will be presented to the President of Panama and will be publicly available. The establishment of the December 20 Commission has direct relevance to the case at hand. In our view, the IACHR should dismiss this case or at least defer its consideration to allow the December 20 Commission to complete its important work. To do otherwise would discourage exactly the kind of laudable domestic efforts to address and promote human rights that the IACHR should encourage. In fact, as the IACHR and Inter American Court have repeatedly stressed, international human rights bodies are set up to work as complements to domestic courts and other domestic processes, with the aspiration and indeed the expectation that states will, over time, Draw upon the guidance and example provided by international bodies in developing their domestic protections and processes. Moreover, this principle of complementarity is reflected in the governing instruments of, of regional human rights bodies such as the IACHR, including through the requirement of exhaustion of domestic remedies. Complementarity is also a thread that runs through the reports of the IACHR going back decades and it is an, also an important principle in the decisions of the inter-american court and other international judicial bodies for example a 2014 report titled the right to truth in the americas the iachr praised the work of domestic commissions that share some similarities with the december 20 commission applauding those domestic efforts as crucial to the inter-american system of human rights in that report, the IACHR stressed the importance of domestic commissions, quote, as a means to guarantee the right to truth in both the individual and collective sense, end quote. The December 20 Commission, like the domestic commissions discussed in the IACHR's 2014 report, has characteristics that will, by the IACHR's own criteria, help ensure that it is viewed as legitimate by the Panamanian people and others, and that it will increase the likelihood of effective outcomes. Specifically, the December 20 Commission is transparent in scope and mandate. It is flexible in what it seeks to consider. It has members who are well regarded and has significant support from the Government of Panama, although it operates independently. Importantly, the December 20 Commission is, as evidenced by petitioners' remarks, consulting with civil society and victims' groups. Circumventing the December 20 Commission's work could not only be detrimental to the work of the December 20 Commission itself but could also serve to discourage states from undertaking similarly rigorous and beneficial domestic exercises in the future if the iachr declines to defer to such domestic processes further consideration of the salas case by the iachr especially prior to the completion of the december twenty commission's work would therefore be inconsistent with the iachr's goal of fostering domestic resolution of allegations of human rights violations and could serve to delegitimize the domestic process Further consideration by the IACHR would also be impractical in a number of other ways. First, continued consideration of this case by the IACHR would be redundant with the work of the December 20 Commission. From petitioners' January letter and based on our reading of the charter of the December 20 Commission, it is clear that the issues to be considered and investigated by the December 20 Commission have substantial overlap with the claims in the present petition. For example, the December 20 Commission has, as some of its functions, to determine the number and identity of the alleged victims, to broadly investigate human rights violations and violations of international humanitarian law committed in Panama beginning on December 19, 1989, and to recommend remedial measures or reparations. In fact, this means that the December 20 Commission is empowered to consider a much wider scope of issues than the IACHR. For example, the December 20 Commission is directed by its charter to investigate allegations of violations of international humanitarian law. Which, as we will discuss later, the IACHR has neither the mandate nor the competence to interpret and apply. Second, consideration of this case by the IACHR before, concurrently with, or even after the completion of the December 20 Commission's work would paint an incomplete and inadequate picture of the relevant events because of the December 20 Commission's much broader mandate. Specifically, the petitions in this case are in accordance with the IACHR's statute and rules, directed solely against one OAS member state, the United States, and the IACHR may only make recommendations with respect to the conduct of that state. The December 20 Commission, in contrast, may investigate and recommend appropriate remedial relief in relation to any event occurring in Panama between December 19th and the withdrawal of U.S. forces. Critically, the December 20 Commission may therefore examine not only the conduct of U.S. forces, but also that of all parties to the conflict, including forces allied with General Noriega, such as the Popular Defense Forces and the Dignity Battalions. Moreover, the December 20 Commission is empowered to investigate violations and abuses alleged by Panamanians who are not among the petitioners in this case. In other words, the December 20 Commission has broader authority to investigate than does the IACHR, leading to more extensive justice and legitimacy for more Panamanians. Further consideration by the IACHR of this case would therefore look at a narrow slice of the relevant events as compared to the December 20 Commission. Finally, local proceedings in Panama, conducted entirely in the Spanish language by Panamanian commissioners, Hold the prospect of being more visible to and having greater buy in by the local population than do sessions held in Washington. Both in substance and process, deferring to the December 20 Commission leads to gains in efficiency and legitimacy. From its founding until today, the mandate of the IACHR has been to further the observance of human rights in the member states of the OAS. Article 106 of the OAS Charter and Article 1 of the IACHR Statute set this forth as the very purpose of the IACHR. Deference to the December 20 Commission process would be the most appropriate way for the IACHR to carry out this purpose in this instance. For these reasons, the United States urges the IACHR to dismiss the current petition or at least to defer its consideration until the December 20 Commission has concluded its work. And I'd now like to turn the floor over to my colleague, Eddie Cohen. Oh, excuse me, to Jay. Yeah, sorry, I'll say a, a few more words before, before Eddie. Um, even if the ICHR is disinclined to dismiss or defer this case in light of the December 20 Commission process, it should archive it due to the more than two decades of inactivity. We agree with the petitioners that if the ICHR were going to make a final decision on this case, it should have done so long before now. Your predecessors and ours put a great deal of effort into presenting, receiving, and analyzing myriad submissions. Unfortunately, most of that experience departed long ago. It would be enormously burdensome and highly inefficient for you to try to familiarize yourselves with and make findings on these extraordinarily complex issues now. Precisely because the United States wants the IECHR to remain an efficient and effective institution, we have become deeply dismayed at the enormity of the backlog of pending cases. Although we applaud recent efforts to streamline case management, you face a monumental task simply in addressing the cases currently before you. To give some sense of the backlog, for the United States alone, there are 88 matters and cases at the admissibility or merit stage pending on the IECHR's docket, 63 at the admissibility stage, and 25, including this one, at the merit stage. I'm pleased to say that we have now filed a substantive response in every pending matter or case except one, which we expect to file in the coming days. This means that there are 87 U.S. matters and cases that are awaiting the IECHR to make a decision or take some other action. The Salas case is just one of these 87, and yet it has, as of today, had the benefit of five separate hearings. These realities make it all the more perplexing that the IECHR would choose to resurrect this case at this time. Further consideration of this case, particularly in light of the parallel process before the December 20th Commission, is simply not a prudent use of the IECHR's extremely limited resources. Thank you. Should the Commission decline to dismiss or archive this case for the reasons already discussed, the United States urges the Commission to re examine its 1993 admissibility determination. The Commission's admissibility report is seriously flawed for reasons discussed today and in the numerous pleadings previously filed by the United States. Such reconsideration of an admissibility determination is within the scope of the IACHR's authority and is supported by its rules of procedure. Specifically, Article 34 of the Rules provides that under certain circumstances, the Commission shall declare a petition or a case inadmissible. The explicit reference to both petitions which, by definition, have not been determined admissible and cases which, by definition, have already been found admissible shows that the plain meaning of the text of the Rules grants the Commission the authority to reconsider the admissibility of a case that has previously been declared admissible reconsideration of the admissibility determination in the instant matter is especially warranted because the contours of the claim set forth by the petitioners has changed so drastically over the years, including after the 1993 admissibility report. the united states reiterates its position that it has been severely disadvantaged by the fact that petitioners have been permitted throughout the litigation to add claimants and to add factual allegations even in closing briefs. Over the course of this proceeding the number of petitioners and their claims of damages have multiplied with virtually every submission adding new and implausible factual allegations of personal and property damages to the extent that the instant petition relates, petitions relate to un unidentified alleged victims the commission must dismiss the petitions as it does not have competence to entertain an actio popularis this requirement is enshrined in the rules of procedure Article 28 of the rules, for example, requires the petitions include the names of the person or persons making the denunciation. There are many important purposes served by Article 28's requirements. For example, neither the Commission nor the State can determine whether an unidentified person has exhausted domestic remedies. As explained by this Commission in its Operation Gatekeeper uh, determination, uh, matters involving, uh, include, as explained by the Commission in several cases, including in the Operation Gatekeeper matter involving the United States, the Commission must take into consideration the fact that its instruments do not allow for an actio popularis. Rather, a petition must allege concrete violations of the rights of specific individuals, whether separately or as part of a group, in order that the Commission can determine the nature and extent of the State's responsibility for those violations as well as the appropriate remedy. Here the petitioners readily admit that they are trying to transform this petition into something akin to a class action lawsuit on behalf of all of the Panamanian people. That type of complaint is not permitted and the commission must dismiss the petitions at least to the extent that they do not relate to identified persons. Commissioners, you must also dismiss many of the petitioners' claims because analyzing their merits would require the commission to interpret and apply a body of law the law of armed conflict that is beyond the Commission's mandate and competence. The United States reiterates its position that, at, as set forth in the Commission's statute and Rules 23 and 27 of the Rules of Procedure, the only relevant in, instrument by which the IACHR can evaluate the United States is the American Declaration of the Rights and Duties of Man. However, the allegations here are largely founded and are wholly dependent upon. Proof of alleged violations of the Fourth Geneva Convention of 1949 and other international instruments governing the use of force and other aspects of the law of war. The Commission has no competence under its statute and rules to consider matters arising under the law of war and may not incorporate the law of war into the principles of the American Declaration. To be sure, the law of war and international human rights law contain many provisions that complement one another and are in many respects mutually reinforcing. Its situation of armed conflict does not automatically suspend, nor does the law of armed conflict automatically displace the application of all international human rights obligations. However, treaties and customary international law may not be applied by the Commission through the non binding American Declaration. The UN and OAS member states have never expressly or implicitly granted to the Commission the competence to adjudicate matters arising under the law of armed conflict a complex discrete and highly specialized body of law even if the commission chooses not to dismiss the petitions for lack of admissibility and competence the united states maintains its position that the case is without merit because the initiation and conduct of operation just cause were fully justified under international law contrary to petitioners assertions the operation was consistent with the oas and the un charters the fourth geneva convention of 1949 and all other applicable international law. I would I again invite you to review our uh, prior filings, especially the March 1996 brief, for further detail. Moreover, the United States has long argued that because petitioners were allowed to plead their case with such a high degree of generality, it has been extremely difficult for the United States to research specific instances of alleged misconduct. Here we highlight a few areas where we have been able to ascertain more specific information. First, petitioners' allegations that U.S. forces killed thousands of Panamanians and buried them in unmarked graves to cover up the extent of the fatalities are patently false. The United States has never attempted to hide the reporting of Panaman Panamanian casualties as a result of Operation Just Cause. Thorough investigations by several human rights groups found no evidence to support these allegations. Moreover, no credible source puts the number of dead anywhere near as high as the petitioners assert. As of January 1991, figures by Panama's Institute of Legal Medicine suggested a range of between 272 and 347 possible deaths, both military and civilian credible estimates by non-government groups in panama are close to these figures. review of the evidence surrounding these figures is, as is an important part of the remit of the december 20 commission. with respect to allegations of secret burials and mass graves, the united states did not engage in such conduct. there are only two known instances of panamanian nationals interred in common graves during operation just cause, both conducted by panamanian authorities for public health reasons. One in Panama City with the remains of 123 persons, and one in Colon with the remains of 18 persons. The coroner's office subsequently exhumed those bodies for proper identification and final disposition. The only instance in which the U.S. forces were involved in burying Panamanians occurred on December 21, 1989, when, for reasons of public health, the remains of 28 persons were temporarily interred in individual graves at Coruscal Cemetery. One week later, these were disinterred and turned over to the Panamanian government for identification and disposition. Second, the petitioners assert violations related to U.S. actions in El Chorrillo neighborhood and claim, as a grave breach, that the United States bulldozed a large section of the neighborhood. But they fail to acknowledge that U.S. operations in El Chorrillo were due directly to the fact that the Popular Defense Forces, or PDF, elected to place its comandancia there and thus to use an urban and largely residential neighborhood as its base of operations against the United States. The United States was fully authorized by the law of war to return fire from the PDF, even where such fire was coming from offensive pockets interspersed among civilian buildings. The inevitable and unfortunate outcome of the PDF strategy was that a number of civilian buildings were damaged, some beyond repair, and these had to be cleared away in the interest of protecting military and civilian personnel remaining in the area. None of these actions constitute grave breaches or other violations of the law of war. Further, the United States did not, as petitioners allege, acquiesce in looting and pillaging. In fact, it had very strictly enforced rules against such, such conduct. In the few instances where U.S. personnel may have engaged in such conduct, they were prosecuted and disciplined, and at least one soldier was discharged. Third, petitioners allege violations related to a limited, uh, limited number of checkpoint incidents. The relevant information was available to the petitioners only as a result of the United States' own investigation. Of the incidents in question, in furtherance of our strict policy of investigating questionable actions by individual soldiers so as to enforce and uphold governing law and rules. In our March 1996 brief, we provided the Commission information about these checkpoints incidents and would refer to the discussion there for specific findings of the United States' extensive investigation into these incidents. The most important point is that, in times of armed conflict or active hostilities, civilian casualties sometimes occur in the field of operations. When they do, the United States investigates the circumstances very carefully to determine whether there was a violation of U.S. military regulations or any violation of the law of armed conflict. When investigation indicates a potential violation, the cases are brought before courts martial for trial and appropriate punishment. Finally, it is not a foregone conclusion, as petitioners would have it, that every death or injury suffered in Panama during Operation Just Cause was caused by U.S. armed forces. Quite the contrary, much of the damage was the result of actions by forces loyal to General Noriega or from individual criminals. We must keep in mind that the PDF and Dignitary battalions were actively operating against U.S. forces on the ground, and both the PDF and dignitary, uh, dig Dignity battalions. Contributed significantly to the personal and property damage that befell the civilian population. It serves to reiterate the important point made by Ms. Kolker. The Commission's role in petition based proceedings is to opine on whether the respondent state, here the United States, lived up to its human rights commitments under the American Declaration. Unlike Panama's December 20 commission, this commission's limited mandate does not allow it to provide these petitioners or Panamanian society in general a complete picture of the human rights situation because it cannot make findings on the activities of forces loyal to General Noriega. I see that we have one minute. We're going to try to keep it within the time. Um, I just want to make one uh, recall one more thing uh, from. From all these years ago, uh, and this is also exten extensively detailed in our written briefs, that the United States provided substantial financial assistance to the government of Panama in the form of reconstruction and other recovery assistance in the years following Operation Just Cause. Those details uh, can be read about in our briefs. And Eddie will say one more thing. Thank you. Just to reiterate our position, the petitioner's claims and sweeping requests for relief, including requests for compensation, erroneously suggest that the Commission has inherent powers to pronounce remedies that far exceed the powers that have been accorded to it. The United States has consistently maintained that the Commission only has recommendatory and not binding powers, as is clear from Article 111 of the OAS Charter and Articles 1, 18, and 20 of the statute for example article 18 of the commission's statutes which sets forth the general functions and powers of the commission and article 20 which sets forth the supplemental powers of the commission with respect to states that are not a party to the american convention like the united states also sets forth the recommendatory but not binding powers a comparison on the one hand of petitioners' far reaching requests for relief, with on the other hand, the Commission's functions as spelled out in the statute, plainly illuminate petitioners' fundamental misreading of the Commission's role and authority. With that, we thank you, Commissioners, and we look forward to your questions. Thank you very much, um, the United States, representatives of the United States. Eu agora vou pedir comissário, o comissário Francisco Gregory. Um, ok, primeiro. O comissário Vanuque vai subir algumas perguntas. Muito obrigado, presidenta. E eu lhe peço a flexibilidade possível com os minutos, porque das seis audiências de hoje, que eu estou na noite, é a única em que eu tenho impossível aporte, e derrola os demais me tempo para los relatores temáticos de país agradecer la solicitação la importante oportunidade de apresentação de informações agradecer ao testigo e nossa sensibilidade por seu dolor o dolor de tantos agradecer la presença muito expressiva de la delegação norte-americana e aproveitar para agradecer também a contribuição dos Estados Unidos para que se possa realizar este período de audiências aqui, é muito importante isso. Eh, e em preparação desta de noite eu pude recorrer um pouco de impressionante história de Panamá, eh, la questão do canal. Em nossa recente visita que terminou a a Panamá, havia a necessidade de visitar o canal, porque sem conhecer o canal es mais difícil compreender todo o contexto deste caso de outros uh, desde lá construção por os franceses lá segunda independência de, de Panamá uh, uma obra-prima de engenharia que há economizado ao planeta tempo uh, poluição de combustível marítimo uh, um marco histórico e também ao mesmo tempo, uh, o período largo eh, de soberania dos Estados Unidos sobre o canal, por um contrato, sim, mas sempre com alegações de enclaves, loqueiam, e não podemos deixar em nossa audiência de recordar e saludar a dois presidentes, a Omar Torrijos e a Jimmy Carter, por uma engenharia de diálogo democrático. E Jimmy Carter derra em Estados Unidos, era no mundo, uma, um recuerdo de valorização los direitos humanos uh, para uma engenharia de largo plazo também, dos anos 70, para que, a partir de 99, a soberania fosse restituída a Panamá. E, por coincidência ou não, desde 99, eh, Panamá passa por um, um ciclo de crescimento econômico visível. Aunque, como comissão, não sabemos se isso, até que ponto se reflete ou não em desenvolvimento humano também. No, e, e nessa história, é nessa história, uh, involucra uma pergunta que hago porque a comissão não pode perder a oportunidade de ser, quem nas alegações de hoje não se apresentou não sece em todo a tramitação de um processo. Que tem 26 anos acá, né? é sobre Noriega em especial. E, e como sabemos, o tema também de direitos humanos em Estados Unidos. Né? Acabamos todos os países de seguir as eleições presidenciais de Estados Unidos, casi como se foram eleições de nossos países, porque por seus impactos, por a natureza de los contenidos del debate debater, e muitas vezes em Estados Unidos, em senado, em na Câmara de Deputados, há discussões sobre vinculações dela, respeito a direitos humanos e ações la Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA. Uh, todos sabem disso, pergunto e cuentem com minha compreensão se decidem não contestar, porque eu sei que os organismos de inteligência não se pode solicitar transparência, publicidade. Mas a alegação que há em qualquer búsqueda por internet de vínculos de Noriega com uh, a CIA. Uh, se habla do encontro de 76 de Noriega com o então diretor de la CIA. Uh, George Bush, padre, e la acusação sobre drogas, cambios nesse sentido, hasta o momento de 89, que é o objeto desta de audiência. E também os peticionários não agregaram ninguém. Quando se plantea responsabilização de Estados Unidos sobre los hechos, claro que uma questão como essa é eh, es pertinente, porque no alegado também eh, deja de ser um tema. É que pode ser reconhecido como não, não se é aprovado, não é possível insistir nisso ou não importa. E por último, há cambios em latitude dos Estados Unidos, em um caso de 26 anos, uh, distintas administrações republicanas e democráticas, democratas. E me parece que há um câmbio com o anúncio do governo de Panamá, de julho, de criar a comissão. Bem, entre de dezembro e o anúncio dos Estados Unidos de contribuir. Termino eh, com uma sugerência, um pedido que seja, que devem a seus colegas institucionais, a seus superiores, a hipótese de acá, como mais um sinal de respeito ao sistema interamericano, explorar que seria muito importante na história da relação entre o sistema, a comissão e Estados Unidos de uma solução amistosa. Porque nesse caso nos inspiramos em el legado de Jimmy Carter. Pelo isso. Isso em Los anos 70 uma solução amistosa entre, entre estados com o Martorijos, que permitiu uma solução pacífica. Hasta 99, claro que com os hechos de 1989, de 89 que é objeto e não vou adelantar acá. Qualquer ruído sobre isso, porque estamos em etapa de fundo. Mas a solução amistosa eh, é sempre em, em nosso sistema a possibilidade de um diálogo. Se Estados Unidos já informam em seus alegatos que han aportado recursos para a reconstrução, eh, se habla em eh, 400, mil, eh, 400 milhões de dólares, o que seja, claro que uma solução amistosa poderia ser um caminho emblemático e que se segue por anos de tramitação em sintonia com o anúncio americano de cooperação com a recente comissão eh, 20 de dezembro anunciada em julho. Muitas graças. O agora fazer perguntas e depois Obrigado, Presidente. Também reiterar o agradecimento. a las peticionarias por, por su, y así como al gobierno del Ilustre Estado de los Estados Unidos eh, eh, su participación en esta audiencia. Ciertamente eh, eh, tomamos nota de los planteamientos, que algunos serán a consideración del Pleno en su oportunidad, pero que ciertamente, dado el, la etapa procesal en la que nos encontramos, ¿verdad? y que fue admitido. El, 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 el presente, la, la petición, eh, 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 o sea, el, ya, ya el presente caso bajo la violación de artículos de la declaración, presunta violación de artículos de la Declaración Americana sobre Derechos y Derechos del Hombre eh, relacionados con la vida, libertad y seguridad de las personas, la protección a la maternidad y a la infancia, la inviolabilidad del domicilio, Trabajo y justa retribución, así como el derecho de propiedad, entre otros. Es claro que es lo que compete a la Comisión Interamericana y, en este sentido, con independencia de los aspectos que se han mencionado, particularmente por uh, uh, la delegación de los Estados Unidos, en cuanto a. a, 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 a a, la, a, a los aspectos de admisibilidad, que, que, que pues les digo ya de, eh, estando nosotros en esta audiencia por, por lo que se refiere al fondo, sí ve, veía que insisten en ese planteamiento de que no habría mérito, ¿verdad?, ah, para la presente petición por estimar que se está justificado desde el derecho internacional. Para comprender, yo le pediría a los Estados Unidos sus, sus consideraciones. En cuanto a lo que establece el artículo tercero, de que los Estados americanos reafirman los siguientes principios. El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas. El C, la buena fe debe regir la relación de los Estados entre sí. Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona sin hacer distinción de raza, nacional, credo o sexo. Me estoy refiriendo ciertamente a la carta de la Organización de Estados Americanos, que también es la fuente del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que también está lo relativo a que el 11, todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados, de acuerdo con el derecho internacional. Lo relativo al 15, el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia, no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otros Estados. El 19, Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El, el relativo al 21, el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. Nos, eh, o, o el 22, entre otros, los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes, etcétera. Son normativas que todos eh, conocemos y que me eh, tendría mucho interés que quedara plasmado por parte del Estado su, su perspectiva en cuanto a las conclusiones a las que o sea que, que se sirvieron a exponer hay hay un aspecto que, que también al final de la de la de la de su intervención de la delegación dice hacía referencia a algunas medidas genéricas informadas eh, eh, por el Estado a favor de Panamá yo consultaría si el Estado hubiese adoptado medidas de indemnización para las víctimas fallecidas, desaparecidas o heridas durante la incursión militar. verdad, esa también sería una pregunta. no respecto al estado, sino directamente en favor de las víctimas que vieron violentados sus derechos fundamentales más esenciales. y, eh, eh, y también lo relativo a la, a la a, se, se hacía referencia de que de que es una consideración que la, tomará la Comisión Interamericana en su oportunidad, de que el universo de la, de la Comisión 20 de diciembre de 1989 pudiera ser mayor en relación a lo que está aquí planteado. Entonces hay una, una, un aspecto ¿verdad? que sería fundamental. Eh, eh, identificar, o sea, si, si dicen el otro es mayor es porque tienen alguna idea de los que están aquí ya, ya planteados. Entonces, sí, el que se pudiera ide, eh, 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 dar la cantidad de identidad precisa, y esto es para ambas partes, en su oportunidad las precisiones, en cuanto a a las, eh, 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 las las que se consideran pres, o sea presuntas víctimas de las eh, civiles de la, invas de la de la incursión militar que es objeto de la de la de, del, del presente asunto verdad que si pudieran proporcionar reitero información precisa desde la perspectiva de ambas ambas partes de lo que sería el universo de las de, la, de, de las presuntas víctimas en el presente eh, caso. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Es una lástima... No. Es una lástima sí que hayan tenido que pasar tantos años para tener esta audiencia, pero bueno, si de algo sirve... Acá la estamos teniendo y lo importante es ir hacia adelante. Eh, si bien todas las alegaciones o las fundamentales alegaciones de la representación del de Estado de los Estados Unidos respecto a este caso han sido de índole, al menos en esta audiencia, de índole procesal sobre competencias, y eso no me voy a referir a ello, lo verá la comisión en su momento. Asumo que por ello un poco la um, inquietud de mi colega, el comisionado Banuki, de conocer un poco más en este espacio público sobre algunas explicaciones o justificaciones de esta um, eh, incursión militar, no, 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 no sé si será factible, pero... De todos modos, desde una perspectiva histórica podría ser importante, todos conocemos la historia y tenemos nuestras conclusiones, pero este es un foro público donde además muchos nos ven y nos siguen por Internet, no sé si eso sea posible. El comisionado Orozco ya ha hecho referencia a un conjunto de instrumentos normativos respecto a este tema, no es fácil para un organismo de derechos humanos entender, ni menos justificar, actos que puedan suponer incursiones militares de un Estado sobre otro donde hayan víctimas. Yo solo quisiera saber, eh, respecto a los peticionarios, eh, su impresión, sus expectativas sobre la posibilidad de que a través de esta Comisión Nacional 20 de diciembre pudieran verse satisfechas algunas de las expectativas eh, de las víctimas. Y respecto a la delegación del Estado de los Estados Unidos, yo quisiera saber un poco más este tipo de colaboración que han manifestado, se viene presentando a esta comisión, se viene prestando a esta comisión, qué significa y en concreto si esta comisión va a tener entre sus tareas una especie de esclarecimiento de la verdad, me ha parecido entender, y de si va a ser un espacio donde se van a identificar víctimas eh, civiles de esta acción militar o esclarecer ciertos hechos respecto a un uso proporcional o excesivo de la fuerza letal, si de esa comisión fluyen algún tipo de señalamientos de responsabilidades en este campo para los Estados Unidos. ¿Pueden adelantarnos si Estados Unidos se somete a las conclusiones de esa comisión y si de ella fluye alguna necesidad de reparaciones patrimoniales a víctimas también las respetaría? Gracias. Thank you. Um, Commissioner, I ask you any Sí, presidenta, eh, tengo muchas preguntas, pero en razón del tiempo que tenemos otra audiencia, entonces prefiero realmente dejarlas como un punto luego de reflexión, de estudio, porque realmente vamos sobre el tiempo, Hubo un gran retraso, tenemos otra audiencia con, sí. igualmente, y en aras al respeto del tiempo, no, no formulo las preguntas por el momento. Um, um, I, because also the issue of time, I will ask no questions. I just merely want to say this that if this hearing has done one important thing, it has given the opportunity of the witness to speak about her hurt and upset. In my experience in this tribunal and in the other organ I served in, that is highly appreciated by the, by these um, petitioners and victims of any form of alleged violation. I think that's an important thing that happened today, and I hope she is okay after this regurgitation of what she went through. Um, I will now will now um, give the parties only four minutes each, and. no I I so I checked this with with the specialist four minutes each please and and to be timely in your responses and remember you can submit as much as possible as you wish afterwards in writing to us. So petitioners for señores comisionados quiero recordarles que este caso fue presentado por las víctimas civiles, los peticionarios y no el gobierno de Panamá. No teníamos un gobierno y no vamos a delegar al gobierno de panamá la tarea que nosotros hemos hecho hasta ahora segundo quiero explicarles que la comisión 20 de diciembre fue impulsada por los peticionarios también y otras víctimas y otras organizaciones de, de panameños que estaban eh, conscientes de la necesidad de que el gobierno nacional hiciera su propia investigación aquí está presente uno de los comisionados que eh, usted van a tener oportunidad de hablar con él si así lo desea, pero la comisión hasta ahora no tiene recursos. Si esto fue un plan de que el gobierno de Estados Unidos pretendía de que el pueblo panameño iba a aceptar alguna componenda entre dos gobiernos para quitar los derechos que nosotros hemos solicitado y reclamado aquí, no creo que esa es la opción. Nosotros jamás hemos dejado este caso dormir. A pesar de todos los tiempos, de todos los años, hemos consistentemente enviado información por escrito de las muertes, de las secuelas, de los daños a las personas, de las muertes que, que se ocasionaron por personas que estuvieron gravemente heridas y que, y que por no tener atención médica tuvieron, una, eh, tuvieron algunas afectaciones. La responsabilidad del gobierno panameño es su responsabilidad con sus nacionales. La responsabilidad ante esta comisión responderle a nuestros, a nuestros compatriotas si los Estados Unidos violó los derechos que nosotros hemos detalladamente informado a la Comisión. Yo pienso que un alegato de la importancia de que si el gobierno de Panamá estaba violando derechos humanos no es, es completamente irrelevante aquí, como sería tan irrespetuoso pensar que se va a, 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 a a cuestionar a estas alturas la admisibilidad del caso que fue debatido y extensamente documentado. Nosotros esperamos que la Comisión haga dos cosas importantes en estos momentos. Ayudar al gobierno de Panamá a esclarecer los hechos y así como a, a la población panameña que necesitamos saber dónde están nuestros muertos y desaparecidos y que nos ayuden a tener una conclusión a este caso que sea respetuoso a todo el trabajo que hicieron las víctimas durante todos estos años. No se puede perder de vista las condiciones en que las víctimas estaban pa, y el esfuerzo que hicieron para llegar hasta esta comisión. Si la comisión eh, solicita de las víctimas eh, evidencia adicional, también la tenemos. Pero de, uh, Declarar inadmisible el caso no es posible. Las razones por la invasión, algunas están detalladas en el reporte de las, de las fuerzas de tareas conjuntas que fue entregado a la comisión, según la, el punto de vista de, de, de los que organizaron y planificaron esta invasión. Solo podemos pedir que se nos haga justicia al pueblo panameño. El gobierno de Panamá, el gobierno de Estados Unidos que tomen las medidas que ellos consideren eh, responsables y respetuosas para eh, responder a nuestra constitución, a la ley y para, ante ustedes a la comisión. Pero no vamos a enredar una comisión con la otra. Ustedes tienen 26 años de estar viendo nuestros documentos. Sería de gran ayuda que ustedes llegaran a una conclusión para que nuestra comisión hiciera lo respectivo en cuanto a la respuesta nacional al pueblo panameño. Pero aquí venimos a buscar la respuesta y la compensación, la justicia y una garantía de que esto no se vaya a repetir en Panamá, porque las armas que estamos presentando no son aviones, no son guerras, no son armas de guerra, sino es la verdad, la justicia y la ley. Muchas gracias. Thank you very much. The United States, thanks very much uh, to all uh, distinguished commissioners uh, and thanks again for the opportunity to present uh, some of our arguments today and uh, we welcome the opportunity to listen to the uh, concerns and testimony of the petitioners. I would just say that uh, in, in general, our approach to the hearing today uh, was focused on um, addressing the specific claims of the petitioners. As well as the legal status and treatment of this case over the years. Uh, we did not uh, attempt to offer political explanations or justifications of the operation as a whole uh, that happened, uh, and uh, we believe that there, that information is available uh, publicly in many other places, uh, but uh, we. Do, we would like to uh, address, perhaps in some subsequent submissions, uh, some information related to the questions raised about the scope and extent of U.S. cooperation with the tw December 20th Commission, which uh, is certainly uh, very important and can help clarify some issues for, for the Commission. So, with that, I will uh, give the floor to uh, my colleagues. Um, very quickly, because um, we're also mindful of the time. Um, just on a couple of the questions, I mean, I would again, uh, on, on these specific questions about our merits, our merits arguments, and we, of course, our argument is, in the first instance is that the petition is is inadmissible, but should the Commission delve into the merits, our merits arguments, including regarding the use of force and resort to the use of force and consistency with the OAS Charter and the UN Charter—all of those are made in, in substantial detail in our written brief. So, especially the March 1996 brief, I would point you to that. Um, also on the question of of uh, individual indemnification, the claims that have been brought individually, the administrative claims, um, and just to reiterate. Uh, you know a point I made earlier. It, we we provided approximately one billion dollars uh, in the '90s for programs aimed at directly benefiting the Panamanian people for to fund the reconstruction of homes that were destroyed and damaged during the operation, uh, among other things. Um, and so I I I, don't, I think that's an important point to reiterate. It should not that point should not be lost. Um, and, uh, and and you know as, as Kevin said, uh, we are committed to uh, cooperating with and providing uh, any, any, any uh, uh, advice or assistance to the, to the December twentieth commission, um, and, we're com and we and we hope for you know a transparent process and. Uh, you know, but we can't predict you know what's you know what the actual outcome is going to be at this time. Thank you. Um, I thank you very much for your responses. I thank both sides, the petitioners, and the representatives of the United States for being here today and um, for taking part in this very interesting hearing. Thank you so much. this hearing is at an end.